Un empleo para George. Transexual jefa de excursionistas cuenta orgías tirándose desde un trampolín. Ve página 5, página 5. George, ya puedes ir a arreglarte. Mildred, ¿qué has hecho con el artículo que venía aquí? Lo he recortado para guardarlo. Es algo que podremos hacer juntos tú y yo durante las largas noches de invierno. No tengo yo la espalda para tonterías. Mira, ¿cómo poder hacer una preciosa colcha de parches? Ah, eso está bien. ¿Puedo echar un vistazo a lo que viene por detrás? Bueno, creo que sí. ¿Por qué? ¿Boing? ¿Boing? Uf, qué sinvergüenza es este hombre. Me hubiese gustado leer lo de la colcha. Ah, ¿sí? ¿Es que piensas pasarte todo el día con el pijama y la bata? No hago mal a nadie, es domingo. Trabajarás 6 días y el séptimo descansarás en pijama, William Shakespeare. Tú no trabajas, tú vives del paro. ¿Es que no tienes orgullo? No trabajo y gano tanto como si trabajase. Dime si no es para sentirme orgulloso. Oh, es el hombre el que debe ganarse el pan. Tú no ganas ni para comprar una miga. Ya está bien, Mildred. Soy tu marido y creo que merezco un poco de respeto. Por lo menos deberías intentarlo. Te respetaré, George, el día que consigas un empleo. ¿Ah, sí? Bueno. Mildred, en estos tiempos hay que estar muy preparado o algo preparado. O nada, como tú. Exactamente. No ha sido culpa mía si he estado atrapado en el trampolín de la pobreza. ¡Dame eso! ¿Qué quiero decir en las garras de la pobreza? Puede quedar una colcha muy bonita. Vístete inmediatamente. Aquí tengo un pedazo de la cara de Batman. Ah. ¿Y qué pinta Batman en el rompecabezas de un barco? Combatir el crimen. A lo mejor se mezclará el tuyo con el mío. Eso habrá sido, sí. Deja, yo lo llevaré, querida. Tú no debes levantar pesos. Gracias, cariño. Yo sola no hubiese podido con esto. ¿Quieres quitar las cosas de la mesa, por favor? Está bien. Mira, papá, aquí está el trozo que te falta. Sí. Debes hacer las cosas despacio, Ann, y no estar tanto tiempo de pie. Oh, mis pies no me preocupan. Como no los veo, pues no me entero. Voy. Perdón. Pase, Mildred. ¿No estarán comiendo y habré venido a molestar? No, no se preocupe. Ahora iba a poner la mesa. Ah, sí. Ya me voy. He venido a darle esto. Es un jerseycito para el bebé. Oh, es precioso. Sí, muy bonito. Y además es del tamaño justo. ¿Lo terminamos en el salón? Buena idea. Vamos. Discúlpeme, tengo que salvar a Batman de sus enemigos. Ah. ¿Quieres sentarse, Mildred? Sí, gracias. ¿Cómo van las cosas? Ah, muy bien, muy bien. Solo que George todavía no ha encontrado un trabajo que le agrade. ¿No? No. No es nada fácil en estos días. Sí, tiene muchas cosas en su contra. Su edad, su cara, sus modales y su... Ya voy, ya voy. Se le ha debido quedar pegado el dedo. Oh. Hola, George. Vaya por Dios. Hola, Humphrey. Hola, Ethel. Vamos solo de paso. Acabamos de recoger el Rolls.
Sí, es un utilitario muy mono. Por favor, se nota que no entiendes de coches. Hemos tenido que ocupar varias plazas del aparcamiento. Bueno, si queréis pasar, podéis hacerlo. No les hagas sufrir, Ethel. ¿No te das cuenta que ellos no tienen dónde caerse muertos? No sé a qué te refieres. Mildred no está. Ha ido a la casa de al lado. Se pasa el día entero allí metida. Claro, no me sorprende. Dame el abrigo que lo cuelgue. No, todavía no. Sí, bueno. Ah, las 2:30. ¿Está cerrado el mueble bar, George? ¿Qué? Sí, creo que sí. No la veo con muchas ganas de invitarme. Ay, me parece que Mildred acaba de llegar. Le he dado el jerseycito a Ann. ¡Oh! ¡Ethel! ¡Humphrey! ¡Ay, qué sorpresa tan agradable! Venimos de paso. Acabamos de recoger... No, siga, déjalo, Ethel. ¿Cómo estás, Mildred? Muy bien. Me alegro mucho de veros. Bebidas, George. ¿Qué? Bebidas. Oh, ya sé cómo hay que pedirlo. ¿Qué os apetece tomar? Un tequila, un rice... Durante el mes que estuvimos en las Barbados, no pedí otra cosa. Ah, ¿sí? Pues debiste pasar calor si llevabas ese chaquetón puesto. ¿Te gusta? Puedo colgarlo ya. Espera, es Cibelina. Ah, y yo estuve una vez un pincel de eso. Tequila, tequila. No te canses, George. Se nos ha acabado. La encargamos, pero ya sabéis lo que tardan en traerlo. Se nos ha acabado también todo lo demás. ¡Cóllate! No te preocupes, querida. Si tenéis sed, llevamos bebidas en el... ¡Ethel! ¡Rolf! Verás, la verdad es que hemos pasado por aquí para invitaros a cenar el viernes. Ya que veáis la nueva casa. ¡Ah! Sí. Tenéis que conocerla. Queremos que vengáis antes de que empiece la temporada social. ¿Qué? Ah, sí. ¿El viernes? Vamos a ver. Déjame que busque. El viernes... Espera un momento. Está. Oh, es un poco difícil, querida. Pero tratándose de vosotros, cancelaré los compromisos. Iremos el viernes, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿habéis organizado ya vuestras vacaciones? No, no vamos a ir a ningún sitio. Hemos pensado quedarnos en casa este año, ¿sabes? Como en casa en ningún sitio. Sí, debéis estar a gusto aquí, porque os quedasteis el año pasado. Y el anterior también. Ethel, yo no sé si lo habrás notado, pero nosotros no podemos permitirnos ciertos lujos. ¡Cállate! ¡Déjame hablar! Sabéis perfectamente que somos pobres. Sí. Pero el dinero no lo es todo en la vida. ¿Qué es lo que ha querido decir, Humphrey? Pues es muy sencillo, que no le van bien las cosas. ¿Entonces no se te ha presentado nada adecuado, George? Sí, sí, he recibido una o dos ofertas, pero incluían trabajo. Ya veo. George, ¿te gustaría meterte en el negocio de charcutería conmigo? ¿Qué? Muy bien. Te lo has comido todo. ¿Lo haces por cumplir o porque te gusta? Está delicioso, Ann. Cómete tus espinacas. ¿Me las he comido? No, las has escondido debajo de esa patata. Anda, si resulta que ahora hay más que cuando empecé a comer. Qué raro. Ponle salsa, así no notarás el sabor. No te gusta. No discutamos. Paz. Paz. El señor Roper dice que las espinacas te pudren los calcetines. ¿Eh? ¿Qué dice? Tristán, si has acabado, ve a limpiarte los dientes. De acuerdo. Me gustaría quitármelos y ponerlos en un vaso de agua como el señor Roper. Los dientes. Hablando del señor Roper... Yo no he hablado de él. Le está costando mucho encontrar un trabajo. Estando todo el día viendo la televisión, es imposible encontrarlo. ¿No tendrías algo para él en tu oficina? Bueno, no sé qué clase de trabajo tiene pensado Humphrey para ti, pero quiero que lo aceptes. Yo no sé nada de ventas de charcutería al por mayor. Pues ya lo aprenderás. Y no tocaría las tripas ni con un palo. Seguramente será un puesto en la oficina y en las mesas de despacho no ponen las tripas. De todos modos, no te hagas muchas ilusiones. Dijo que vería lo que se podía hacer y a lo mejor todo se queda en nada. Supongo que te portarás bien en la entrevista, ¿verdad, George? Simplemente me portaré con naturalidad. Entonces no te darán el trabajo. Si quiere usted sentarse, el señor Pomfrey no tardará en recibirle. Bien, gracias. Oiga, ¿cómo se trabaja con él? Oh, es tan amable. Flores por tu cumpleaños, cajas de bombones.
A veces te lleva al teatro o a cenar. Ah, eso me apetece mucho. Usted es su secretaria, ¿verdad? Soy una de ellas. Tiene otra que escribe a máquina, lleva el archivo y es la que hace todo. ¿Y qué hace usted entonces? Acompaño a la gente a su despacho. ¿Quiere una taza de té? Sí, gracias, sí. Que pase Lord Basura. Querido señor, señora. Vaya, debe ser un tipo raro. Agencia de viajes Agnes, señor y señora Pomfrey, primera clase a Jersey. ¡Qué tío, cómo vive! La tripa y la comunidad económica europea. Ah, ya está aquí. Llámeme dentro de 5 minutos y diga que tengo una cita urgente. ¿Quiere? Buenos días, George. Buenos días, Humphrey. ¿Un cigarro? Sí, aquí tienes. Iré directamente al grano. Esto es un embutido fabricado aquí. ¿Puedes hacer esto con él? Que creo que sí. Pues es lo que me hace falta. Tengo 20 obreros en la empaquetadora haciéndolo todo el día. Y necesito uno más. ¿Qué te parece? Fatal, me marcho. Cierto. Hago esto porque eres de la familia, ¿no? Vamos a ver. Hay otro puesto libre que está mejor. En el departamento de clasificación. Hay que separar el hígado, los riñones, el cerebro, el corazón, el intestino, el estómago... Will, por favor, no sigas. La verdad, Humphrey, es que nos arreglamos bastante bien con lo de la seguridad social. Desde luego yo no puedo comprarme esos coches de lujo ni pasar maravillosos fines de semana en Jersey, pero... ¿Qué? Eso, Tel y tú acabáis de llegar de las Barbados y os vais ahora a Jersey. Yo no puedo llevar esa vida, claro, pero... Eso era privado, George. Ya, pero el viernes Ethel nos lo contará con pelos y señales. ¿Qué más da? No lo contará. Y te agradeceré que tú tampoco comentes nada acerca de este viaje. Pero ella sabrá ya que os marcháis. No lo sabe. Porque no se va. Mira, si quieres saberlo, voy a llevar a mi secretaria. Es únicamente por negocios, pero Ethel nunca lo creería. No sé por qué no, yo me lo creo. Ojalá me hubiese casado contigo, George. El té. Te he preparado uno, Humphrey, ¿quieres? Sí, gracias, señorita Cooper. Así que únicamente por negocios, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no diré nada el viernes, no te preocupes. Te lo agradezco. Con una condición. Cuéntame. Ha dicho que no tenía trabajo para mí, Mildred. ¿Cómo? Dijo que se había equivocado, que no había plazas. Ya te puedes imaginar el disgusto que me llevé. Me lo imagino. Voy a decirle el viernes lo que nunca le han dicho. Eso, házselo pasar mal. Claro que sí. A propósito, te he traído un regalito. Más asqueroso. Traigo los pies empapados. ¿Está lloviendo? No, ¿qué va? Me gusta meterme por los charcos. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? No, estoy cansado. Todo el día de un lado para otro, contestando el teléfono, recibiendo clientes. Ha sido agotador. Necesitas más empleados. Sí.
Digo, no. No. No empieces otra vez con eso. Necesitas empleados y el señor Roper trabajo. Ann, sabes perfectamente que no tiene experiencia, ni referencias, ni personalidad, ni encanto. Se viste como un desarrapado. No sabe hablar bien, se rasca, se mete los dedos en la nariz, es vago, no es puntual e imposible de emplear. No te cae bien, ¿verdad, cariño? Yo no he dicho eso. ¿Puedo leerlo entre líneas? ¿Es tu última palabra? Sí. ¿Y la tuya? No. ¿Qué problema? Esa es la casa, mira. Ya no se hacen motos como esta, Mildred. Tienes razón, George. Desde luego que no. Este cascajo es un montón de basura. Ya las he enfadado. Yo no puedo más con este trabajo. La escalera, la puerta, la lluvia y así todo el día. ¿Sí? Somos los señores Roper. Nos esperan. Bien, pasen, por favor. Gracias. Quítense la ropa. Sí. ¿Cómo? Sus abrigos y ese casco tan feo que lleva puesto. Ah, sí. Gracias. Sí. Enseguida. Sí. Está mojado, mojadísimo. Sí. Llueve mucho. Sí, claro. Es que y cuando llueve, pues se moja. Todo. Claro, todo se moja todo. Claro, claro. Ya sí. Está. Sí, no estoy. Cuando se marche, lo encontrarán colgado en el tendedero. Ah, muy bien. Pase. Sí, le seguimos. Sí, síganme. Le seguimos, yo. Sí, sí. Por favor. Ya están aquí. Ay, Mildred, me alegro de verte, querida. George, sentaos. ¿Queréis beber algo? Creía que no lo ibas a preguntar nunca. Cerveza negra. Y a Mildred quiero que le pongas un tequila, un rice. Ahora lo pongo. Anda, siéntate, Mildred. Servíos los canapés. Bueno, voy a preparar las bebidas. Muy bien. Os darán fuerzas para andar hasta el comedor. Yo creo que os gustarán. Son de salmón. ¿Caviar? Tomaré este de mermelada de moras. Eso es caviar. Ethel, ¿es nuevo este sillón? Bueno, ahora no. Lo fue cuando lo compró Luis XV. A Humphrey le gusta que haya algunas cosas viejas en la casa. Ah, sí. Pues a todos nos está pasando, igual que al sillón. Aquí tenéis. Tequila Sunrise, cerveza negra. ¿Tú quieres otra copa? No, ahora no. Voy a cambiarme de ropa. Pero si te has cambiado antes. Antes lo hice para tomar el té y ahora tengo que hacerlo para la cena. Perdón. Debería ponerse una puerta giratoria en su guardarropa. Sí, yo se llevo un disgusto. Cuando fue a verte el otro día y le dijiste que no tenías trabajo para él. Sí, bueno, había una razón especial. Sí, vamos, Humphrey. Cuéntale esa razón. Sí, bueno, verás, él es... Sí, sé lo que quieres decir. Me ha arreglado entonces. ¿Te importa que use tu retrete, Humphrey? Sí. Te enseñaré dónde está. Mira, por el pasillo, la novena puerta a la izquierda. Ponen la puerta aquí, es. Humphrey, casualmente estaba revisando el bolsillo de tu chaqueta y me he encontrado esto. ¿Qué es?
Billetes de primera clase y hotel reservado en Jersey para el próximo fin de semana. Sí. No pueden ser para nosotros. Tú tienes que ir a la conferencia de la Asociación de Charcuteros en Bottle precisamente esos días. Sí, claro. No me lo quiero perder. Verás, tienes razón. No son para nosotros. Son para Mildred y George. Una sorpresa. ¿Y por qué la habitación está reservada a nuestro nombre? No me digas. Oh, está loco el de la agencia de viajes. Pues verás. Hace muchos años que no se toman unas vacaciones y pensé que este sería un gesto caritativo por mi parte y por la tuya. ¿Caridad? Sí. De mí a mi hermana. Me gusta. Voy a dárselo ahora mismo. Mildred, querida. Tengo una sorpresita para ti. Pensé, la pobrecita parece tan cansada y triste últimamente. Y como no puede pagarse unas vacaciones decentes, así que toma. A ver. Jersey, vacaciones para dos, primera clase. Te vendrá muy bien este descanso. No podemos, no, de verdad. Lo devolveré a la agencia. ¡Humphrey! Mildred, no tienes por qué ser orgullosa con nosotros. Si no te lo diésemos a ti, se lo daríamos al jardinero. Sí. Jersey, yo nunca estuve allí. Es casi como ir al extranjero. Sí. Esto debe haberos costado, qué sé yo, cientos y cientos de libras. Solo 130. Pero vale mucho más ver tu cara de alegría. Es una islita preciosa. Volamos sobre ella el mes pasado, cuando íbamos hacia las Barbados. Tiene una música preciosa el aparato del papel del retrete. Y George, mira esto. Juro que no lo he visto nunca. No, naturalmente que no, George. Son para ti. ¿Qué? Ah, no, de ninguna manera. Yo no voy a Jersey con tu secretaria. Ay, qué cosas dices. Es Mildred la que va. Que Mildred va con tu secretaria, pero no vas tú. Ya. Perdona. Humphrey, quisiera hablar. Era solo por un asunto de negocios, mi vida. Escúchame. Humphrey, ven inmediatamente. Ya voy, cariño. Ahora te lo explico. ¡Señor! Tu comidita. Qué bien te me estás criando. Ha sido la cena más incómoda que he tenido en toda mi vida. Sí, y el pobre Humphrey con el filete en el ojo. Eso es lo que no entiendo de los hombres. Nunca están satisfechos. Son supersexuales. Así es como estamos hechos, Mildred. Tú no, George. Lo único que haces es hablar mucho. Si te hubieses callado, podíamos haber ido a Jersey. No me di cuenta, se me escapó. Eres único para guardar un secreto. Oh, pobre Ethel. No te dé pena, sabrá aprovecharlo. La próxima vez que venga llevará dos abrigos de piel. George, no te vayas. Aún tengo que resolver una cosa contigo. Yo no quería ir a Jersey, Moby Dick, ¿sabes? Habríamos tenido que meterte en una perrera. George, ¿es el señor Formal? Vaya, lo que me faltaba. Buenas noches. Ana ha estado dándome la lata. Quiero decir que me ha mencionado que... ¡Siéntese! Gracias. Que está buscando trabajo. Oh, sí, sí, lo busca. Ella se ha empeñado en que... A mí me gustaría ofrecerle un puesto. No tendrá nada que ver con tripas o riñones, ¿verdad? No, es en nuestro departamento de publicidad. De responsabilidad, tendrá mucho peso sobre los hombros. ¡Lo acepta!